Pues dígame, ¿qué le gusta este tema más? ¿Qué le gusta esa bebida? Lo que más me gusta son las pelotitas. ¿Las pelotitas? Lo boba. Delicioso. Encuentro demasiado divertido, en efecto, ver a donde van subiendo por la pajilla y comérmelas. Eso es lo que lo hace distinto, eso es lo que ha sido el éxito de eso. Ajá. Al punto de que imagínense, yo no vengo a clases y nada más pasé por té. ¿Por té? ¿Qué es lo que lo atrae a temas más? Se le varía de opciones, desde los sabores exóticos y tropicales hasta que tenemos también sabores dulces para días fríos, cálidos también. Me gusta que haya esas opciones. Los bubble tea, por ejemplo, la tapioca, por supuesto que es muy distinto. La textura que se siente en la boca es una manera diferente de tomar, de beber algo. Da la impresión de que estás teniendo algo más, además de simplemente beber, lo cual es divertido. Y por supuesto también que siempre tienen variedad en las comidas. Por ejemplo, en este momento estoy degustando un delicioso sándwich. Y así también, así como las bebidas, también en los sándwiches tienen variedad de, desde lo dulce hasta lo salado. Y bueno, pues me parece que eso es muy bueno. Y me encanta por eso. Pero bien. Es una tapioca genial, esto. Esto, ajá. Es un sabor y una textura diferente. Ajá. Los sabores, la mayoría son distintos. Es como algo distinto. Aquí en todo lado es flan de coco, torta chilena, tiramisú, los mismos postres siempre, los mismos sabores siempre, que hay un montón de opciones distintas, eso me gusta, esa variabilidad. Diría que es la primera vez. ¿La primera vez, verdad? Sí, es la primera vez y sabe rico, aparte de que es barato. Y que, dígame, ¿qué es el sabor que siente? Es el bubble tea de manzana verde dulce y es la primera vez que lo pruebo. El té es de leche y sabe exactamente igual al juguito que suelta el mamonchino cuando uno lo mastica. Y la azúcar está perfecta, no es muy dulce ni es muy ácido. Entonces, si quieren tomarlo, se lo recomiendo. Le digas lo que le gusta. Sí, me cuadra que tengan sabores como tan variados. Y las bolitas de tapioca, pero las que tienen sabor. Bueno, también las que sin sabor, pero no tienen sabor, entonces no están graciosas. También me gustan los cafés, son muy buenos. Y en general, todo es muy bueno. ¿Qué crees de mamás en general? Ay, que es buenísimo. Sí, claro. Me gusta porque son frescos, se hacen en el momento. Y son como muy naturales, muy ricos. Tienen un buen sabor y los venden en buenos tamaños. No, no abusivos ni tampoco muy pequeños. Bueno, el té normal me gusta mucho porque sabe. Muchas veces en Estados Unidos lo he probado y me ha encantado porque, no sé, es como parte de nuestra cultura tomar bubble tea. Entonces algo que me emociona cuando vi en Costa Rica que hubiera esta alternativa. Y el sabor favorito mío es el lichi. El lichi. ¿Y por qué? Porque es una fruta que me encanta cuando está chiquitita. Mi mamá, de hecho en verano, es la fruta que siempre me encanta comer después de la sandía. Pero no existe el sabor de sandía, entonces tengo que recurrir al lichi. Thank you.
Mess.